mesa, frío el lugar donde te acompaña a combatir. Al demonio le dio un estaquí. Ganas de escucharlo desde el cuerpo, no te echó. El que clama gritos en contra la paz. Comienza tu rezo, no hay más nada. La batalla comenzó en que viene el mal. No hay piedad, su alma es mía. La arrasaré. Hola, ¿qué tal amigos de Metal Corrosivo Radio? En esta ocasión tenemos una entrevista muy muy especial directamente desde Chihuahua, Chihuahua. Para todos ustedes llegan una banda muy muy importante de aquellas localidades que está rompiendo madres en este año 2019. Ellos son Mortal. Ellos son mortales, ellos son fieles. Y la banda se llama Fiel Mortandad. Preséntense, camaradas, ¿quién está por allá en el otro lado de la línea?
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No, pues un gustazo, Freddy, gracias por tomarnos en cuenta. Aquí estamos Mario Aguilar y Ricardo Viramontes, somos vocal, yo soy el vocal y Ricardo Viramontes es la guitarra líder de Fiel Mortandad. Somos los dos que venimos aquí y muchas gracias por tomarnos en cuenta. Aquí te mando a Ricardo para que salude a la gente de allá de Monterrey. ¿Qué tal, gente? Como ya mencionó mi compañero, mi nombre es Ricardo Viramontes, soy guitarrista de Fiel Mortandad. Aquí estamos con toda la actitud. Así debe de ser, mis buenos hermanos Ricardo y Mario. En verdad, esta noche tendremos una charla con madre, como se dice acá en el norte. Y cuéntenos, ¿cómo se forma la banda? ¿En qué año inician este gran conjunto o banda? Cuéntenos, hermanos. La banda tiene sus inicios en el 2015, cuando fui a grabar unos temas al estudio de Raúl Reyes, que más tarde sería guitarrista de Fiel Mortandad. Entonces, fui nomás con la idea de tener las canciones grabadas. Entonces, ya cuando estábamos grabando las canciones y todo, pues fue algo divertido y vimos que empezaron a sonar muy bien. Entonces este chavo Raúl Reyes me propuso que si hacíamos la banda, que si la formábamos formalmente, pues cosa que me pareció muy bien. Entonces yo tenía un amigo de años y su hijo es guitarrista y él fue también, él forma parte de Fiel Mortandad ahora, desde el inicio hasta la fecha. Y pues es Ricardo Viramontes, aquí les dejo su opinión de los inicios de Fiel Mortandad. Aquí los dejo con Ricardo Viramontes. Cuando yo entro a la agrupación, ya se habían grabado aproximadamente cinco piezas, entre ellas Oscura Inquisición y Exterminio, que son los dos temas que más nos han representado a lo largo de esta carrera. Los miembros fueron entrando y saliendo, ¿no? Fue variando durante un tiempo, hasta que se hizo la agrupación formal del Ángel Lucifer, el primer disco. Que teníamos a Eddie Alexander, bueno, en la batería, Raúl Reyes en guitarra, Mario Aguilar en la voz, Fosco Castellanos en el bajo y un servidor, Ricardo Viramontes, en la guitarra. Poco a poco fuimos agarrando un poco de fama, digamos, y la gente nos recibió muy, muy bien. Aquí en Chihuahua nos trataron excelente. Después de la salida del primer disco, empezaron las mini giras, digamos, aquí alrededor de la capital de Chihuahua. Entonces, poco a poco la gente como ya lo mencioné, nos fue aceptando y gracias a ellos empezamos a crecer. Tuvimos la oportunidad de en una ocasión competir en un concurso para abrir a Metallica en la Ciudad de México. De 10 bandas que fueron seleccionadas a nivel nacional, nosotros quedamos en cuarto lugar. Se tomaron a las tres primeras para abrir los 3 días del concierto y nosotros quedamos en cuarto lugar. Que bueno, es algo muy significativo para nosotros porque no pensábamos llegar a tal alcance. Las bandas que ganaron, por supuestamente, son muy buenas y está bien, se agradece la oportunidad de haber aparecido en ese evento. Ahora la banda se encuentra con dos nuevos miembros, en el bajo Gerardo Solís y en la guitarra Edwin Arismendi, que les mandamos un saludo. Esa es la alineación actual. Ricardo Viramontes, guitarra. Edwin Arismendi, guitarra. Gerardo Solís, bajo. Eddie Alexander, bueno, batería y un servidor, Mario, en la voz, alias Mario Guarel el Empalador.
Muy interesante la gran historia que llevan, a pesar de tener poco tiempo, 4 años aproximadamente en la escena mexicana, en especial en Chihuahua, hermanos. Y en verdad he estado escuchando sus videos en vivo. Se escucha chingón. Y mis próximas preguntas son, bueno, en cuestión de las canciones, ¿quién de toda la banda escribe las canciones, o hay un solo integrante que escribe las canciones, los acordes, todo lo que conlleva la grabación de estos 5 temas, hermano? En verdad. Y también, por preguntas de la raza, ¿han abierto ustedes, o con qué bandas de la escena de Chihuahua o de la escena del metal mexicano han compartido escenario ustedes, hermanos? Principalmente el que hace las composiciones es Mario Aguilar, el vocalista. Él, como lo mencionó, el proyecto lo tenía ya algo propio, ¿no? Algo de él. Entonces, el sello lo tiene Mario. Mario es el que lo pone el sello. Ya nosotros, como integrantes y músicos, obviamente. Yo como guitarrista pongo de mi parte, ¿no? De que estos son los solos o de que aquí va un riff que podría quedar. Pero la esencia es en composición sería Mario. Bueno, aquí acabas de oír a mi compañero. En sí la esencia, pues sí, como dice él, he trabajado mucho en componer letra, música. Pero en realidad yo no sería nada sin los integrantes de la banda. Agradezco aquí a Ricardo Viramontes, que un guitarrista de elite. De hecho, me atrevo a decir que de los mejores a nivel ni siquiera estatal, sino que yo lo veo, no porque toque con mi banda o porque esté conmigo, ¿verdad? Sino que lo veo como miembro fundador, lo veo como mi mano derecha y lo veo como un guitarrista de elite a nivel nacional. Chéquense sus solos, chéquense sus riffs y verán. Y no porque sea fiel mortandad, pero así lo veo yo. Y pues sí, fíjate que hemos alternado con muchas bandas, hemos sido teloneros de bandas muy importantes. De hecho, aquí en Chihuahua, pues hemos tocado con Thrash Metal un par de veces, Luzbel. Hemos tocado con las brasileñas de Nervosa, Ángeles del Infierno, íbamos a tocar con Onslaught, Sodom. Pues hemos tenido varias interesantes, muy interesantes, y que han, pues sí, nos han marcado nuestra carrera, ¿verdad? Musicalmente, y se siente muy bien, echándole esfuerzo se puede todo. Y pues eso es lo que te tengo que decir, y a toda la gente de Monterrey, ahí un saludo. Claro que sí, hermano, es como tú lo dices. Siempre la hermandad, siempre estar en grupo es lo que hace a una banda fuerte. Aunque, como lo acaba de decir Mario, él ya tiene su proyecto, todo, pero los que ponen las energías, aquí se puede decir, los huevos, son toda la banda. Porque Mario nada más, bueno, también pone los huevos, pero él usa su imaginación, podríamos decirlo así, y así es como nace estas excelentes canciones de parte de los fieles, Mortandad, ¿verdad? Porque es una banda que se la recomiendo, hermanos que nos están escuchando por esta tu señal de metal corrosivo, ya sea por YouTube, en nuestro canal que es Freddy Metal Show, y si nos estás escuchando por My Listen to Radio o directamente en nuestra página web, que es metalcorrosivo.witsite.com. Y qué bueno que estén alternando, que se estén abriendo paso
pasó con las grandes bandas internacionales y nacionales, que es como dicen ustedes, dos miembros fundadores de esta gran banda, que es ir abriéndose camino en el metal mexicano, y créanme, lo están haciendo excelentemente. Y estuve checando su página de Facebook, la verdad, y estuve viendo los eventos que han realizado, los en vivo. En verdad, me parece una banda chingona que hay que darle seguimiento, que mi pronóstico es de que van a llegar lejos, siempre sigan en equipo. Y también un gran saludo a todos los hermanos que nos están escuchando en Chihuahua. Yo tengo un camarada que se llama Roy Lamus Lemesi, que se burla de... Bueno, que no se burla, pero a mí sí, sí me les dice en su forma de chilango, imitando un norteño, en Chihuahua, en verdad, grandes bandas han salido ahí. Y una de ellas es Fiel Mortandad, en verdad. Banda, escúchenlos. Y otra pregunta que les quiero hacer, hermanos, para todos ustedes: ¿qué es lo que sigue? ¿Qué proyectos siguen para la banda? ¿Cuáles son sus metas? ¿Y qué palabras tienen que decirle a toda la República Mexicana, internacional? Y también nos pueden mencionar sus redes sociales, por favor. Hermanos, te dejo la palabra, Mario, Ricardo. Bueno, pues lo que sigue para la banda es sacar el segundo álbum, que estamos trabajando en él. Son 9 temas totalmente melódicos, infernales, con unos blast beats tremendos, que se ya tiene por nombre de Divina Blasfemia. Y vamos a estarlo promocionando y pues a presentarlo en donde se pueda. Y pues gracias a la gente, agradecemos a la gente porque, Freddy, hemos tenido mucha aceptación a nivel estatal como a nivel nacional. Nos conocen en el DF, nos conocen en Monterrey, nos conocen pues a nivel república ya. No somos una banda famosa, ¿verdad? No somos una banda que ha salido del país, pero el trabajo ahí está, nuestra energía y lo que podemos aportar de nuestro talento, ahí está. Y aquí los dejo con Ricardo para que les diga unas palabras a toda la república y a todo el público en general. Sale. Me gustaría dar unas palabras enfocándome en el apoyo. Porque, y principalmente entre músicos, porque normalmente sucede que las envidias y los problemas entre los músicos, y más si es a nivel local, crece mucho y nos impedimos entre nosotros seguir avanzando. Me gustaría que se deje a un lado los egos y al contrario, en vez de interrumpir y de estar viendo cómo chingar al otro, más bien hay que apoyarnos entre todos, consumiendo el material, compartiendo, comprando, asistiendo a los eventos, porque eso es lo que nos hace crecer y es un ganar-ganar en realidad. Si todos tenemos la mentalidad de seguir apoyándonos, poco a poco nos levantamos. Y bueno, pues nada, aquí les menciono las redes sociales. Estamos en Facebook como Fiel Mortandad, así, en seco. Nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en SoundCloud también. Entonces, ahí está la mayoría del material, e incluso videos en vivo, entrevistas. Bueno, está empapado de información de Fiel Mortandad. Por favor, apóyennos y esperen el siguiente disco, que va a estar cargado de mucha energía,
temas totalmente diferentes, pero siguen la misma fórmula de Fiel Mortandad. Traemos ahí pasajes instrumentales, mejoría en la armonía, digamos. En fin, esperemos si les guste, la verdad, estamos dedicando mucho tiempo para forjar algo bien hecho. Es como ustedes dicen, hermanos, en verdad el apoyo de la gente y más el apoyo entre bandas en este mundo del metal mexicano y en todas partes debe de ser mutuamente, porque así hacemos una sociedad más grande. Y aparte de estarnos chingando entre unos y otros, en verdad eso no se vale. Porque cada quien, bueno, todos aportamos un granito de arena a esta escena que de por sí ya está muy dañada, peleándonos entre todos. Créanme que no vale. En verdad sigan a Fiel Mortandad en sus redes sociales, banda. Visiten su página de Facebook como ellos lo acaban de mencionar. Y también sigan sus proyectos oficiales. Y ya para cerrar esta excelente entrevista, en verdad es un honor de tener a una banda como la de ustedes, hermanos Mario y Ricardo, como lo es Fiel Mortandad. Si nos pueden repetir, por favor, los integrantes de la banda y también algo que deseen agregar a esta entrevista, que palabras que le quieran dedicar a la gente o lo que ustedes gusten, hermanos, aportar. En verdad, muchas gracias por esta entrevista. Hemos llegado al final, pero créanme, de parte de Metal Corrosivo y de Freddy Metal Show, hay apoyo para todas las bandas. Hablo en general, también para nuestros hermanos de Fiel Mortandad que se están abriendo paso en esta escena. Es como lo dijo Mario. En verdad creo que me equivoqué del nombre, pero para que vean que estamos en vivo, banda, esto está chingón. Y pues Ricardo y Mario nos han abierto su corazoncito metalero en este video, podcast, como ustedes lo quieran llamar. Por donde nos estén viendo, apoyen a las bandas mexicanas. Y también de todas partes, asistan a sus tocadas y mándenles mensajes. Y si tienen un promotor en su ciudad que puede estar interesado en llevar esta grandiosa banda a su ciudad, contacten a esta banda que está rompiendo madres, que está llena de brutalidad y que próximamente va a estar presentando su álbum. Un gran abrazo, hermanos. Muchas gracias por la entrevista. Y ya saben, cuentan con nosotros con lo que sea. Amigos de Metal Corrosivo, recuerden, si la bestia ruge es porque está escuchando metal. Y hermanos, escojan una canción de los cinco temas que nos enviaron para ponerla ahorita, terminando. Bueno, ya se terminó la entrevista, pero para irnos con esa rola tan especial para la banda. Un gran saludo, hermanos, hasta Chihuahua. Hermanos, los dejo con la palabra de estos grandes, como lo son Ricardo y Mario de Fiel Mortandad. ¿Verdad? Muchas gracias por la entrevista, hermanos. Y ya hasta la próxima. Después de que cierren ellos dos, presentamos el tema, hermanos, que nos escuchan aquí por YouTube o por la estación de radio online Metal Corrosivo. Para todos ustedes y bandas de metal mexicano o de cualquier parte del mundo que nos deseen contactar, envíennos un correo electrónico a metalcorrosivoprensa@gmail.com. Estamos a sus órdenes, Mario y Ricardo. Les dejo los micrófonos. Y muchas gracias por esta excelente entrevista. Primero que nada, muchas gracias, mi Freddy, por habernos tenido aquí en este programa. Y muchas gracias a toda la gente de Metal Corrosivo que nos escucha.
Me gustaría a mí agregar unas recomendaciones de bandas de Chihuahua. Una de ellas es una banda que nos apoyó y nos sigue apoyando desde el inicio, Sedlex. Ellos ya tienen su sencillo en Spotify. También está Séptimo Ángel, los cuales grabaron su disco con cooperaciones de varios vocalistas internacionales, tales como Fabio León y Rhapsody, un vocalista de Rata Blanca, de Saratoga y en fin, muchos más. También una banda que aporta mucho en la escena local es Ancestry y Nacht, que tienen un proyecto nuevo muy, muy interesante. Por favor, chéquelos. Y aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues para despedirnos aquí nuestro guitarrista Ricardo Viramontes, hizo una pequeña reseña también de lo que él se refirió al apoyo, ¿verdad? Y en realidad, pues aquí, para eso es esto, le damos difusión un poco a todo y pues mencionó esas cuatro grandes bandas, ¿verdad? Que son amigas nuestras y que siempre están al pie del cañón, esforzándose, trabajando duro. Y pues agradecemos a toda la gente que sintoniza ahí el canal de Freddy, Metal Corrosivo Radio. Y pues los dejamos con esta rola de Fiel Mortandad. Esta rola de Fiel Mortandad, que se llama La Posesión de Belial. Y de veras, un saludo a toda la gente. Gracias. Blasfemos venían hacia Belial. Guardar